¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacer el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Soy Gustavo Adolfo Infante. Me encanta darle la más cordial de las bienvenidas a un queretano que de niño tuvo muy cerca a Voltar y Heidi. Su papá debuta como actor, pero a los 60 años de edad. Él habla holandés, no creo que le sirva de mucho, la verdad. Francés, inglés, pero actúa y lo hace muy bien en español. En el 2002 debuta, pero las Aparicio, Capadocia, El Octavo Mandamiento, Camelia, La Tejana, Miserables, Dulce, Amargo e Ingobernable son parte de sus éxitos. Su carrera como actor le ha permitido ser desde un escort hasta un narcotraficante y, ¿por qué no?, un presidente. Eric Heiser, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo, muy emocionado. ¿Cómo te va, querido amigo? Bien, bien, bien. Feliz. Estaba recordando que la última vez que tuvimos oportunidad de platicar así fue en el 2012. Sí. Que estaba en Venezuela en un momento bien importante de mi vida. ¿En Caracas? En Caracas, justamente. Estabas haciendo Dulce Amargo. Dulce Amargo, justo. Y hicimos una entrevista larga allá en Venezuela que vivía momentos tremendos políticos, recordarás. Sí, que también haciendo un poco pues la analogía, también yo estaba pasando por un momento pues muy importante en mi vida y un momento trascendental en mi carrera también. La experiencia de Venezuela creo que marcó mi vida de forma muy importante. Pero es un gusto estar aquí. Oye, querido Eric, pero no conociste mucho Venezuela, porque en aquel entonces no se puede ni salir a las calles, tú recordarás. Pues, digo, había que salir con muchísimo cuidado, pero pues siempre he tenido un espíritu aventurero, responsable, pero aventurero. Y, claro. Y conocí lo más que pude, porque es un país que me fascina, me encanta su gente, su cultura, me abrieron los brazos desde que llegué y procuré conocer lo más que pude. Me faltó tiempo, porque es un país tan hermoso que... pues que no te alcance el tiempo para recorrerlo. Y lo más bello de Venezuela es su gente, ¿no? Como pasa con México, ¿no? Definitivamente, su gente tiene una cultura también muy, muy particular, es un país muy, muy rico, pero la gente desde que llegué me trató como si estuviera en mi país, me hicieron sentir en casa, entonces pues creo que me quedo con eso. Es maravilloso. Vamos por partes, nos vamos a Querétaro, ¿te late? Venga. 1980, ¿naces? 81. Sí. 1981. ¿De quién eres hijo, Eric Heiser? Soy hijo de Ana María y de Manuel. Hermano de Voltar y de Heidi. Ahorita que pronunciaste sus nombres, luego se me eriza la piel. Fue un buen inicio. Siempre digo que soy queretano, pero en realidad yo nací en la Ciudad de México. Y capitalino. Soy capitalino, pero a los 4 años llegué a Querétaro. Y realmente hice toda la primera parte de mi vida, la parte... pues fundamental en Querétaro, por ello pues siempre digo que a pesar de que no nací ahí, tengo el corazón pues puesto en Querétaro y mi corazón es más queretano que otra cosa. Ok, ¿tu papá qué se dedicaba o se dedica? Mi papá estudió ingeniería civil, pero desde joven siempre tuve inquietud por muchas otras cosas y la vida lo fue acomodando mucho más en el mundo de la administración. Antes de que yo naciera tenía una fábrica de muebles aquí en el DF. Después, llegando a Querétaro, tenía un negocio que distribuían refacciones para trailers y para diferentes camiones, frenos de aire y demás, en todo el Bajío. Entonces, eso fue lo que en gran medida nos llevó a Querétaro. Primero, ¿trabajaste con él alguna vez? Pues, de alguna manera, sí. Desde niño me acuerdo que había muchos de los productos en casa y le ayudaba a acomodarlos. Y desde niño yo también siempre tuve mucha inquietud por los negocios. Entonces estaba ahí pegado como, oye, ¿y cómo haces tu lista de productos? ¿Y cómo lo administras? Y siempre estuve muy cercano. Creo que más que por obligación, por gusto. Tampoco fue una cosa que nos impusieran o nos obligaran a ninguno de los hermanos a trabajar ni con mi papá ni con las cosas que hacía mi mamá, sino más bien por gusto. Yo siempre tuve esa inquietud por aprender y bueno, y creo que la tengo todavía. Oye, ¿y tu mamá, corrígeme, maestra? Maestra de inglés, sí. Ok. Pues viene de ese linaje maravilloso de una de las primeras maestras mujeres en México, que fue mi abuela, que fue la creadora de mi libro mágico, que es un libro que pues, nos ha enseñado a leer a muchos mexicanos. Uh-huh. Y pues todavía sigue en el mercado. Entonces mi mamá siguió como un poquito esa línea. Y se encargó, una vez que murió mi abuela, de desarrollar los libros subsecuentes que se mantienen hasta la fecha. ¿Y tú aprendiste a leer con ese libro? Sí.
aprendí a leer con ese libro y aparte lo disfrutaba mucho porque creo que una de las fortunas que tiene ese método es un método ecléctico, un método que es una gran mezcla. ¿Qué quiere decir un método ecléctico? Que es como una mezcla de varios métodos, que no se cierra solamente a una línea. Es una combinación que me parece fascinante porque el estudiante o el niño aprende a leer y escribir al mismo tiempo. Uh-huh. Y aprende jugando. Entonces creo que como niño, cuando te ponen a jugar y a hacer dibujitos, padrísimo, pues te la pasas feliz, te la pasas muy bien y aparte estás aprendiendo y los estudiantes aprenden pues muchísimo más rápido que con otros métodos. Oye, a ver, el apellido Heiser pues no es Infante, Cruz, Pérez, Sánchez, Hernández, saludos a todos los... O sea, es un apellido extranjero. Uh-huh. ¿De dónde? Alemán, hasta las raíces que logramos investigar. Soy un apasionado también como de conocer mi pasado y demás. Y junto con un tío que ha hecho una investigación súper extensa. ¿De los Heiser? De los Heiser. Los primeros Heiser aparecen en Alemania. Pero fonéticamente el apellido es mucho más holandés. Creo que se va como mucho más hacia los Países Bajos. Entonces, yo tengo la teoría de que somos pues más como holandeses que alemanes. Sin embargo, pues los primeros ancestros aparecen en Alemania, después en Estados Unidos y después ya en México. Oye, ¿y incluso hablas holandés? Sí, tuve la fortuna de estudiar en Bélgica un año. Como estudiante de intercambio con rotarios. Sí. Y yo pensé que iba a caer en la parte francesa, entonces aprendí un poco de francés antes de llegar, pero caí con una familia en la parte flamenca, que bueno, el flamenco y el holandés es pues básicamente lo mismo. Y pues me tocó aprender, porque cuando uno necesita comer, aprendí rapidísimo. Y subirte al camión y a todo, ¿no? A todo, al camión y a la bicicleta. Fueron pues un año en el que estuve moviéndome en autobuses, trenes y bicicleta como nunca antes lo había hecho. Haciendo un ejercicio de honestidad, Erik Heiser, a la luz del tiempo y la distancia, que todos los idiomas y toda la cultura nunca nos sobra ni nos cae mal. Para nada. Ni estaba incorrecto. ¿En dónde has hablado holandés, aparte de en Bélgica? En ningún lugar. Llevo prácticamente 17 o casi 18 años ya sin hablarlo. Ajá. De repente me encuentro con alguna persona así, escucho que hay un holandés y voy corriendo y empiezo a tratar de practicar. Todavía lo entiendo muy bien. De repente veo algo de cine belga y me llama mucho la atención porque todavía lo entiendo bastante bien, pero me cuesta trabajo hablar. Creo que es un instrumento que si no estás usando constantemente también se oxida. Fíjense que este comentario que voy a hacer a continuación antes de la pausa comercial me coloca como un maldito envidioso. Porque aparte que está guapo, que está güerito y demás, el cuate sacaba puro 10 en la escuela. Con esto regresamos. Estamos en el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Erik Heiser. Muchas gracias. Una onda que nos hace usted el gran favor de acompañarnos, de que no le cambió la presencia del señor Erik Heiser en el minuto que cambió mi destino. ¿Qué estudiaste, Erik Heiser? O sea, la primaria. Primaria, secundaria y prepa. Hice el último año de prepa en Bélgica y el resto, pues todo en Querétaro. Y después de eso, después de que yo regreso de Bélgica, regresé con la firme convicción de que no había otra cosa que quisiera hacer en la vida que ser actor. Oye, pero a ver. Ahorita vamos, ¿qué es lo que te llama la atención de ser actor o por qué quieres ser actor? Pero, ¿y en la escuela, qué eras el muchacho chicho que sacabas puro 10? Pues no puro 10, pero sí, creo que secundaria terminé con 96 de promedio y creo que prepa con 94, una cosa así. No, pues es un abuso. Entonces, ya, ¿no? Es que más de 7 ya es presunción, ¿no? Sí. Creo que siempre me ha interesado saber, siempre he tenido como esa inquietud por conocer aquello que no me es familiar, por aquello que me es desconocido. Entonces, eso se despertó sobre todo como desde tercero de secundaria hasta hasta finales de prepa. Siempre me interesó saber y también por ahí tenía el gusanito que antes de ser actor yo quise ser tenista profesional. Y ¿qué lamentablemente, tan bueno eras? ¿Perdón? ¿Qué tan bueno eras? Pues creo que bastante bueno a un nivel pues regional. Nunca fui muy destacado en nacional, pero a nivel
ponemos a nivel estatal, llegué a estar sembrado número uno, de repente nos movíamos entre el uno y el tres. ¿En Querétaro? Con otros amigos en Querétaro. Y pues fue justo la época en la que no había, bueno, creo que es triste decirlo, pero todavía el deporte en México no tiene mucho apoyo. Claro. Entonces, pues yo necesitaba encontrar la manera de cumplir ese sueño. Entonces, si yo podía ser bueno en la escuela y tener poder aplicar de repente para una beca académica y una beca deportiva en una universidad, yo tenía la inquietud de estudiar en Harvard. Incluso tenía mis solicitudes llenas antes de pues tomar la decisión de ser actor. Pues creo que eso también me llevaba no nada más a por la inquietud de querer saber más y querer aplicarme en la escuela, sino también porque tenía la convicción de, pues necesito tener una beca para claro. poder estudiar en el lugar en el que quiero. Porque entonces, pues, un de ahí dineral que haya Harvard, tantos, ¿no? Tantos dieces. Es una fortuna impresionante. Pero creo que también vale la pena cuando estás aspirando a eso y puedes acceder a ese nivel de conocimiento y a esas bibliotecas, a esos maestros y también a muchas de las conexiones que se hacen en esas universidades, pues se te abre un panorama de vida completamente distinto. Ok, y te vas tercer año de preparatorio, sexto año de bachillerato, como Ajá. usted le quiera llamar, a Bélgica y regresas para ser actor. ¿Qué pasó en Bélgica? ¿Qué sucedió? ¿Qué no pasó? Bueno, o sea, lo que nos puedas contar también. Fue... creo que por mucho una de las etapas que han marcado mi vida de forma importante. ¿Fue el minuto que cambió tu destino? Creo que definitivamente sí. Estar en otro país por primera vez, lejos de mi familia, con una cultura que desconocía, con un idioma que yo no hablaba en un inicio, enfrentándome a circunstancias completamente diferentes que las que vivimos en México, un clima helado, que de repente oscurece a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. Con que cae nieve todo el tiempo, que tenía que moverme en bicicleta todo el tiempo, adaptarme a muchas cosas. Sí, los inviernos son muy largos allá, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso me enseñó a que uno pues, puede salir adelante pese a las circunstancias que sean. Si uno trabaja para lograrlo, creo que me llenó de madurez y que me enseñó a enfrentarme sobre todo a mí mismo y a darme cuenta de lo que realmente quería en la vida. Estando allá fue cuando, teniendo las solicitudes de Harvard, estando allá, un día hablé con mis papás y les dije, no me voy a ir por ese camino porque no dejo de pensar en lo que yo sentí la primera vez que pisé el escenario en forma, como haciendo una obra de teatro. Lo recuerdo como si fuera ayer y lo recuerdo al día de hoy como si, ¿dónde como fue? Si hubiera sucedido ayer en Querétaro. Justo yo empecé en el taller de teatro de la secundaria con la maestra Ana Francina, a quien te comentaba. ¿Qué te marcó hoy? Hace un rato, me llamó hace un ratito, que creo que no es coincidencia, y Ana Francina creo que de alguna manera sembró en mí la magia de la actuación y la magia del escenario, y pues hasta ese momento hiciste? No lo he soltado. La primeritita fue un entremés cervantino que se llamaba La Tía, y literal, como de caricatura o de anécdota que quizá muchos actores cuentan, lo único que yo hacía era entrar y dar una carta. Aquí está la carta. Aquí está la carta, y eso era lo único que hacía, pero... Recuerdo cómo tronaba la madera cuando yo iba entrando a la duela. Recuerdo sentir las luces, recuerdo sentir la respiración y la vibra del público. Y esa imagen y esa sensación no se me ha ido nunca de la vida. Y es lo que busco, que incluso te platicaba aquí, que este foro es increíble porque tiene esa intimidad que muchas veces solo te da el teatro. Sí, 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 sí. Y en ese momento creo que yo ya sabía que quería ser actor. Sin embargo, tocó decidirlo estando en Bélgica, diciendo Harvard se va a un lado, el tenis se va a un lado y lo único que me importa es prepararme como actor porque creo que ahí está mi camino. Oye, y el inicio, ya una vez que regresas de Bélgica, pues no debe haber sido sencillo. No tenías un contacto. No. No eras ahijado de Ernesto Alonso. No, nada. Tu tío era un productor de telenovelas. No, tu hermano era el director de la Escuela de Actuación de Azteca, ¿no? Sí, ¿no? No, nada, tocó comenzar desde cero. Sobre todo, cuando yo regresé de Bélgica estaba muy movido porque cuando estás un año fuera de casa y estableces una nueva familia y nuevos amigos y una nueva forma de vida y experiencias que nunca más van a volver y amistades y vivencias y demás, es muy difícil regresar a un México que parece que le pusiste pausa, que te fuiste, que regresas y todo está igual, pero muy diferente. Y entonces pasé 6 o 7 meses, bastante como complicados, tratando de entender lo que implicaba para mí regresar. Y tomé la decisión de decir, voy a luchar por convertirme en actor. Apliqué para el CEFAC, para,
para la escuela de televisión de Azteca. Y pues dentro de las miles y miles de solicitudes que se reciben, aceptaron hacerme una audición. Llegué, hice la audición y me quedé. ¿En qué consiste una audición para la gente que seguramente habrá cientos, quizá miles de chamacos, sí, y jovencitas que quieren ser actores y no saben por dónde ir o cómo arrancar esto, ¿no? Pues era una solicitud que se llenaba en línea y ponías como cuáles eran tus, por qué querías estudiar ahí, por qué querías ese lugar que miles de personas buscan. Había como muchas preguntas de conocimientos generales y sobre todo creo que en gran medida te escogían por lo que tú decías, por qué quieres ser actor, qué es lo que estás buscando. ¿Por qué quieres ser actor tú? ¿Por qué querías ser actor en ese momento? Porque justo no se me había olvidado esa sensación de lo que era pisar el escenario. Y a mí el arte desde niño me había tocado de forma muy profunda, la música, la pintura, la escultura. Recuerdo que iba con mi papá y con mi mamá a ver muchas óperas también. Y yo cuando veía todo eso, o teatro, cuando lo veía, a mí me movía mucho. Y a mí, yo entraba siendo una persona, o sea, entraba siendo un niño y salía de otra manera. Y dije, claro, yo también quiero provocar eso en la gente. Quiero llevar un mensaje y de alguna manera aportar algo para que este mundo sea mejor a partir de mi trabajo. Oye, quizá todavía no lo tenía tan claro en ese momento, pero creo que ya tenía esa inquietud. ¿Y quiénes eran tus compañeros en el CEFAC de TV Azteca, en la escuela? Una cantidad de actores que ahora, afortunadamente, casi todos estamos trabajando. Carlos Quintanilla, que ahora está escribiendo varias cosas, tanto escribió para Azteca, está escribiendo ahora para Televisa y también actuando. Claudia Álvarez, Cecilia Piñeiro, Cecilia Ponce, Adrián Rubio, Ernesto Álvarez, Marimar Vega, Fernando Noriega. Buena generación, ¿no? Paulina Treviño, Fernando Alonso, Gonzalo García Vivanco. Creo que fue una generación, aparte de estudiantes muy inquietos. Todos queríamos, no nada más, no estábamos ahí porque quisiéramos ser famosos o porque quisiéramos convertirnos pero en también, estrellas. Pero también, ¿no? Pues quizá algunos se inclinaban un poquito más para allá, pero creo que la gran diferencia de esa generación a otras es que todos queríamos ser como artistas, queríamos expresarnos de alguna forma y entrar al teatro, y si no podíamos actuar, escribíamos, y si no, producíamos, y no nos importaba que hubiera como oportunidades, sino que buscábamos generar nuestras propias oportunidades. Oye, Eric, y debutas en las telenovelas de Azteca, ¿pero qué pasó? Siento que te sentiste desaprovechado. Con esto venimos, este es Eric Heiser, el minuto que cambió mi destino, venimos. Yo así de... Bien, estamos con Eric Heiser platicando el minuto que cambió mi destino. La duda, está Miguel, luego Enamórate, a Canabati, dos chicos de cuidado en la ciudad, hiciste a Jordi. Sí. Luego Soñarás, hiciste a Eric. Ángel, a la sala del amor, hiciste a Iván. Sí. Luego Mientras haya vida, Alma legal, Cambio de vida. Perdón, pero nunca te vi. O sea, ¿qué onda? O sea, la verdad es que tuve la fortuna de aprender muchas cosas trabajando. Como a los 6 meses de que yo estaba estudiando en el CEFAC, llegó la primera oportunidad de hacer dos o cuatro capítulos en La Duda. Y luego llegó la primera oportunidad ya de hacer una telenovela completa, que fue Enamórate. Ajá. Y fue pues una entrada de lleno a lo que es el mundo de las telenovelas y el espectáculo en este país. Aprendí muchísimas cosas y compartí créditos con actores que siguen siendo no nada más compañeros de trabajo, sino también amigos. ¿Cómo quieres? Como Martí Gareda, como Yair, como Fernando Noriega, Adriana Lubier. Había muchísimos de los actores que ahora vemos en muchas pantallas, Paola Núñez, Liz Gallardo, todos, Michelle Brown, todos éramos parte de Enamórate. Fue un elenco increíble, El Diablito, Juan Martín Jauregui. En fin, y a partir de ahí llegan muchas otras oportunidades para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Pero justo con la pregunta que te quedaste antes de que cerráramos el bloque anterior, yo trabajaba mucho en Azteca. Trabajaba constantemente. Trabajaba, hacía a veces 2 o 3 telenovelas al año. No paré, fue un proceso bastante, bastante largo, con el cual llegó un momento en el que yo sentía que necesitaba crecer hacia otros lados, que necesitaba que me vieran en otros personajes.
que no nada más fuera o el niño millonario o el fresa o el antagonista galán. Entonces, y... ya te fregaste con esa cara, brother, ¿no? Que es de alguna manera mucha gente dice, oye, eres como muy privilegiado. Y digo, sí, para mí es un privilegio, pero también en muchos sentidos tengo que hacer un doble trabajo porque en esta carrera uno tiene que luchar para que lo que hacemos no se quede en ser una cara bonita, sino que te reconozcan como actor, claro, y que tu trabajo sea respetado. Claro. Y para ello yo necesitaba buscar otras oportunidades. Y fue justo en el 2007 cuando decido que como esas oportunidades no estaban llegando a mi vida, yo tenía que generar esas oportunidades. Y en el 2007 formé una casa productora llamada Arte Post, y con ella comenzamos a producir teatro. Uh-huh. Y fue también lo que me llevó a producir mi primera película. Y todo eso era bajo la premisa de decir, si no están llegando estos un personaje que me rete, que me haga crecer, que me haga abrir mi espectro actoral, yo me lo voy a escribir. Y entonces nosotros escribíamos, producíamos y actuábamos las diferentes cosas que hacíamos. Y eso me llevó a definitivamente uno de los momentos más importantes de mi carrera, que fue en el 2010, justo antes de hacer Las Aparicio. Yo había un año antes. Exacto. Para esta empresa. Había terminado mi último proyecto con Azteca. Y en ese momento sale el ofrecimiento para hacer Las Aparicio, que implicaba comenzar en un nuevo canal que fue Cadena 3. Y trabajar nuevamente de la mano de Argos, que desde el primer momento que trabajé con ellos en el 2007, pues fue... ellos qué hacen, ¿no? Porque me movía muchísimo. Es como así un privilegio. Los temas que hacen. Para mí fue un privilegio, de un honor trabajar con ellos, porque aparte por Argos han pasado los actores más grandes de este país. Entonces yo me sentía honrado. Y llegó la oportunidad en el 2009 hice Capadocia, pero yo todavía seguía haciendo cosas con Azteca, y en el 2010 llega la oportunidad de hacer Las Aparicio, que implicaba moverme a un nuevo canal, que implicaba volver a empezar prácticamente... pues digo, no de cero, pero sí de no poder cobrar lo mismo que yo en aquella época estaba cobrando. Reinventarte, sino de reinventarme en todos sentidos. Okay. Y yo llego con Azteca y en ese momento, por primera vez en mi vida, me ofrecen una exclusividad. Así de, no, pues no te vayas a hacer Las Aparicio, sino, ¿por qué no te quedas como exclusivo de la empresa? Y les dije, ¿qué me ofrecen? Aparte de dinero, ¿no? Hay proyectos, hay una oportunidad de crecimiento para mí. Y no la vi. Entonces tomé la decisión de hacer Las Aparicio y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, no nada más en mi vida, sino en mi carrera. Porque tuve la oportunidad de entrar a una pantalla fresca, a una pantalla nueva, a una pantalla donde nos permitían hablar con la verdad, que para mí es fundamental, de llevarle a la gente un producto nuevo, un producto que nos pusiera a debatir en casa, a compartir puntos de opinión, a crecer. Creo que es un proyecto que hizo crecer la televisión de este país. El empoderamiento, ¿no?, de la mujer. El empoderamiento de la mujer, que me parece fenomenal la manera en la que se trató. Esta mujer mexicana que mueve muchas cosas, pero que poco se le reconoce. Esta mujer del siglo XXI que está recuperando el lugar que siempre le ha pertenecido. Y que creo que también abrió muchas fronteras para mi carrera, porque Las Aparicio... se ha visto prácticamente en todo el mundo, en todo Latinoamérica, pero también en muchos países de Europa del Este y de Europa. ¿Es donde también eras el escort, tú? Donde era un escort. Un prostituto, sí. Pues. Y ahí hay una anécdota muy bonita. Un muchacho que vendía sus servicios. Exactamente, pues, que, ¿no? un escort. Y tuve la fortuna de conocer a varios escorts también haciendo el proceso de investigación. Y es un mundo fascinante, un mundo del que poco conocemos, pero un mundo fascinante. Y hay una anécdota divertida. Mire. Yo estaba pasando por un momento económicamente difícil en mi vida, en ese momento, antes de comenzar Las Aparicio. No tenía lana, estaba como en gran medida sobreviviendo, porque mucho de mi dinero lo había invertido también en mis producciones. Y me acuerdo un día hablando con mi mamá, le dije, es que no me cae trabajo, ma. Y yo creo que la próxima semana, si no llega nada, voy a comenzar a prostituirme, a manera de broma, se lo dije. Y justamente la siguiente semana me hablaron para hacer Las Aparicio, donde hacía a un prostituto. Oye, y Eric, aquí entre, ¿no? Y no ha llegado una propuesta así, digo, dicen que de ver se antoja, alguna señora que te haya dicho, ¿cuánto, güerito? Muchas. ¿Serio? No, una, muchas.
Muchas que primero se acercan como en tono de broma, sobre todo mientras estábamos al aire. Era increíble. Una tras otra era así de, oye, ¿y dónde puedo contratar tus servicios? Y primero como en broma y después, ya que se te quedan viendo con una mirada un poco más fija, más libidinosa. Esto no va en serio. Digo, esto más bien sí va en serio y entonces hay que poner distancia. Pero, oye, ¿y alguna señora llegó a tasar alguna cantidad? Nunca, ¿no? nunca. Siempre preguntaban cuánto, pero pues en ese momento cuando, si sentía que iba más allá de la broma, decía, no, pasemos otro. Oye, a otra ¿y después cosa. ¿Qué hiciste? ¿El octavo mandamiento? ¿Estoy en lo correcto? Y después el octavo mandamiento en el 2011, que de todos los proyectos que he hecho en mi carrera, creo que como actor fue el personaje de mayor complejidad que se me ha presentado hasta el momento, sobre todo porque tenía 130 capítulos para construirlo. Y fue un personaje que creo que, pues en gran medida, marcó lo que es mi carrera hoy en día. Un personaje que era muy controversial, un personaje muy oscuro, pero también con mucha luz. Y un personaje también con el cual pude sentirme escuchado como ciudadano para tratar de cambiar muchas de las cosas que no me gustan de mi país. Oye, ¿y cuál es el octavo mandamiento? Porque me acuerdo, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero ya para el octavo no me acuerdo. ¿Cuál es? No, según yo, no mentirás. Okay. Es que no sé exactamente cómo vaya porque no soy religioso, pero tiene que ver con hablar con la verdad. No, fui bautizado, pero afortunadamente mis padres me dieron siempre la libertad de creer en lo que yo quisiera y creer en como yo quisiera. Siento que, y esta es mi manera muy particular de ver las cosas, que de repente las religiones pueden limitarnos a pensar de una u otra forma. Y a mí creo que soy un alma libre y tengo un pensamiento completamente libre. Oye, y después deja Imagen Televisión, se va a derroteros a otras partes del mundo. ¿Y qué creen? Que va llegando el amor. Con esto venimos. ¿Fue en Camila la Tejana? Lo tengo perdido. Con esto regresamos. Ahora Eric Kaiser. Me acuerdo perfectamente que estaba yo en Puerto Rico cuando se anuncia que venía la telenovela de Camelia la Tejana, protagonizada por ti. O sea, yo daba, es mi cuate, es mi amigo. Sí, sí. ¿Cómo llega? O sea, porque ya venías de un duro entrenamiento de Azteca, de un duro entrenamiento de Argos, de Imagen Televisión, de Cadena 3, y llega Telemundo a tu vida. Y llega con Camila la Tejana. Sí, el primer pasito, el primer guiño de ojo que hubo con Telemundo fue justo cuando hicimos Dulce Amargo, 2012. ¿En Venezuela? Ajá. Telemundo se encargó de hacer la distribución después a nivel mundial de esto que hicimos con Grupo Imagen. Y ahí también ya estábamos empezando a hablar de Camila la Tejana, que me emociona muchísimo porque es un personaje que siento que también como que me gané, porque originalmente no estaban pensando en mí porque decían, no, un rubio de ojos azules para hacer a un norteño mexicano y a un personaje icónico como el de Emilio Varela. Y yo entonces llegué... ¿Narcotraficante? Narcotraficante también. Uh-huh. Y entonces yo me pinté el cabello, me pinté la barba, me vestí, me puse mis botas vaqueras y mi hebilla y me vestí de norteño y llegué así a las oficinas de Argos. O sea, olvidaste la imagen de Chavito Fresa para ser el tipo rudo. Pues. Exactamente. Okay. Y llegué, me acuerdo que, pues, digo, no disfrazado, pero sí caracterizado a las oficinas de Argos. Y estaba sentada ahí Ana Vega y cuando llegué me dijo... Ana Vega, hola, la jefa de casting, ¿no quieres? Sí. Ajá. Y se dio la vuelta y yo me quedé viendo como, Ana... Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos buenos amigos, ¿por qué no me saludas? Y de repente volteó y me dijo, no te reconocí, no sabía que eras tú. Y dije, padre, bien, estamos por un buen paso. Y me quedé con ese personaje que justamente para mí representaba volver a trabajar con Argos y tener la oportunidad de entrar a una nueva pantalla, que era la pantalla de Telemundo. ¿Y cómo te fue con esa historia? Nos fue muy bien. Quizá no fue el proyecto más exitoso en términos de ratings para Telemundo, como canal, pero para mí creo que es un proceso que le ha traído cosas muy buenas a mi vida, porque pues tuve la oportunidad de que después se distribuyera a muchos países, de que hoy en día es un producto que esté en Netflix y la gente pueda verlo cuando quiera. Tuve oportunidad de hacer un personaje con un acento diferente al mío, con una imagen completamente diferente a la mía, y
y sobre todo pues honrado de interpretar a una leyenda pues de la música mexicana, de las historias que se cuentan, ¿no? Que no sé si existió o no existió, pero era Emilio Varela y Camelia la Tejana. Yo digo que es un corrido que como mexicano, claro, tenemos en la sangre. Por supuesto, y en pues, el ADN. Me sentí completamente honrado de pues de ser parte de eso, de poder llevarle a la gente una historia pues que para muchos mexicanos significa tanto. Oye, yo me acuerdo que cuando estabas en Venezuela, tú tenías una pareja, tenías una novia, uh-huh. El asunto iba, hasta donde recuerdo, corrígeme, muy serio, para casarte y todo el asunto, ¿no? Pues como tal, nunca hubo ni fecha ni nada, pero yo cuando hago las cosas, las hago al 100% y pongo mi corazón en donde el presente, en donde esté mi presente. Claro. Y en aquella época yo tenía una pareja sólida con la cual duré casi 2 años. Y justamente después de que regresé de Venezuela y comencé a hacer Camelia la Tejana, pues al poco tiempo llegó lo que yo considero que es el amor de mi vida. Oye, ¿y tenías todavía la novia esa? El día que yo conocí a Fernanda... Ya, total, o sea... Es una historia bonita, ¿no? Porque aparte es una historia bonita. ¿El amor de mi vida y tronas a la otra chava? No. Fue, en realidad, yo troné antes de conocer a Fernanda. Fernanda actriz, Castillo, actriz, guapísima. Vida de mi vida. Sí. yo llevaba como un par de semanas que me había separado de mi otra pareja y fui a ver al teatro a un gran amigo y un gran actor, un gran director que es Juan Ríos. Me invitó a ver un montaje que tenía. Y cuando yo llego y me siento ahí, oh sorpresa, sale Fernanda al escenario, a quien yo no conocía. ¿Qué obra de teatro? A quien yo nunca había visto, una obra que se llamó Password, uh-huh. En la que actuaban Fernanda y Juan. Y cuando terminó la obra, yo me quedé esperando a que saliera Juan, pero oh sorpresa, también llegó Fernanda y a partir de ese momento, pues, creo que ninguno de los dos nos olvidamos. Y tuvieron que pasar 6 meses más para que nos volviéramos a ver. Yo ya tenía pues el corazón completamente repuesto y cuando llego al Foro Shakespeare a ver, me parece que era un tío Vania o una obra de Chekhov, yo me senté en el graderío de este lado y del otro lado del escenario, frente a mí, se había sentado Fernando. Oye, el Foro Shakespeare es de este tamaño, ¿eh? O sea, les quiero decir, caben 80 personas. Es el foro más íntimo que hay. Y me tocó sentarme justo frente a Fernanda y yo no podía ver la obra porque no dejé de verla. Y cuando terminó la obra, yo estaba afuera esperando a que Fer saliera y ella salió y nos quedamos viendo y le dice como hola, nos dijimos hola, nos encontramos en un punto medio y yo me puse tan nervioso que lo único que pude decirle fue qué gusto verte. Y me acuerdo que le di 2 palmaditas en el hombro, me di la vuelta y me fui. Y Fernanda se quedó muy como... Mal, no, Jaise, a este muy mal. ¿Qué le pasa? Es la primera vez en mi vida que yo siento eso, que me pongo... nervioso a ese grado de no saber qué decir, de sentir que las piernas me temblaban y de darme la vuelta e irme. Y luego decía, qué tonto, soy un idiota. Y como 6 meses después, o sea, ya tenía pues casi el año de que nos habíamos visto por primera vez, una buena amiga de Telemundo tuvo a bien pues convertirse como en el cupido, Alejandra Figueroa, que trabaja con el talento de Telemundo. Y Ale Figueroa pues fue nuestro gran cupido y fue la que nos juntó. Un año después comenzamos a salir aquí en México. Tuvimos nuestra primera cita y ahí sí dije voy con todo. A ver, y la primera vez que invitas a Fernanda Castillo a salir, ¿a dónde la invitas? Fuimos a un restaurante en La Condesa. Ajá. Y fue Alejandra con nosotros. Era un poco como el la pretexto. La Condechi tiene un encanto especial. Tiene un encanto. Colonia, lo más divertido que Fernanda dice es que yo acepté la invitación a ir a comer y Fer estaba haciendo una dieta de detox. Ajá. Estaba como en jugos. Ajá. Y entonces ella fue, pero no podía comer nada. Entonces decía, pues es más que evidente que vine a verlo, ¿no? Ajá. Y yo me moría de risa. Y después de ahí, pues ya intercambiamos teléfonos y comenzamos a salir en forma ya ella y yo... Juntos. ¿Viven solos. Juntos ahora? Ahora vivimos juntos. ¿Hace cuánto viven juntos? Hace casi 9 meses ya. Yo nunca he vivido con él más que cuando me casé. Ajá. Entonces, ¿cuál es el proceso, Jaiser? De, oye, vamos a vivir juntos, te vienes a mi casa, yo me voy a la tuya, compartimos. Finalmente el amor es lo que manda, ¿no? Sí, completamente. Yo ahorita que decías eso, justo cuál es el proceso, yo pues el amor completamente, seguir esos instintos y eso que te lleva a tomar la decisión de compartir tu vida con alguien. Y así fue.
ya no era viable que ella estuviera en su casa y yo en la mía, porque o yo me la pasaba en la suya o ella se pasaba en mi casa, y decidimos formar un hogar juntos. No de tú te vienes a mi casa o yo voy a tu casa, sino encontremos un espacio que sea nuestro, okay. Un espacio que podamos compartir, que podamos construir con tus cosas, mis cosas y nuestras cosas, ¿no? Oye, a ver, tú eres actor. Sí. Tu esencia es de actor. Pero antes de ser actor, eres un ser humano. Y eres un hombre. Uh-huh. Ella es una actriz. Y se ha tenido que besuquear y ha tenido que hacer escenas hasta de campo, por ejemplo, con Amaya, que sí, el cuate sí. Está muy galán. Con esto venimos, o sea, no arde de celos. Regresamos, Erika, es el minuto que cambió mi destino. Estamos en la recta final de esta conversación con Eric Heise, el minuto que cambió mi destino. No dan celos, tienen que dar celos. O sea, piel con piel, cama con cama, mi chava. O sea, mi mujer está ahí. Y yo creo que ella igual contigo. Te ha tocado que Del Castillo, Araceli Arámbula, y todavía te pagan, papá. O sea. Pues celos, la verdad es que no. Y creo que conforme he ido creciendo, conforme han pasado los años, conforme creo que pues de alguna manera he ido madurando, creo que mucho menos. A principios de mi carrera me costaba mucho trabajo. Sí, de repente ver a alguna de mis parejas en televisión, yo decía, uy, me costaba. Pero ahora no. Y creo que también tiene que ver con todo lo que he construido con Fernanda. Cuando confías plenamente en alguien y cuando también eres seguro de ti mismo, de lo que eres, y de que todos somos entes completamente libres, y que el día que sea, pues fuera actriz o no fuera actriz, y ella tomara la decisión de emprender una nueva relación o tomar un nuevo camino, lo haría. Claro. ¿No? Pues no hay que martirizarse solos. Entonces creo que soy cero celoso. Al revés, me gusta ver lo que hace, me gusta ver siempre como su carrera, sus personajes. No te puedo decir que me guste ver esas escenas como tal, pero... Este personaje que hizo durante no sé cuántas temporadas, por ejemplo, con El Señor de los Cielos, uh-huh. Escenas muy cachondas, muy intensas, muy fuertes. O sea, si yo no conociera eso, pensaría que, pues sí hay algo ahí, ¿no? O sea... Traspasa la pantalla, sí, sí, sí. Lo que puede pasar, ¿no? Que de alguna manera también habla muy bien del trabajo, claro, de Fer. Y pasa lo mismo conmigo. Creo que yo no podría pedirle a una pareja que respetara mi carrera y que respetara mi trabajo en todos sentidos si yo no respetara también la de ella. Entonces, no, cero celos. Y creo que con los años, como mucho menos. Es parte de nuestra carrera y parte de nuestra vida. Oye, luego hiciste Los Miserables, fue con Araceli. Con Araceli Arámbula en el 2014. Y también tuvieron sus besos y todo el asunto. Igual, ¿no? Sí. Y todo. ¿No te excita? O sea, fíjate la seriedad de mi pregunta. Sí, sí. Porque es un cuero, Araceli, ya viste las últimas fotografías. Ajá. O sea, tú eres un hombre. ¿Sí hay un nivel de excitación o no? Pues hay un nivel de verdad en escena, que eso es indudable. Es sí o es no. Para eso tenemos un entrenamiento. Yo te podría decir que no, porque... O sea, creo que es no para contestarlo directamente. Porque la respuesta no te excita. Es no. Quizá podría pasar en otro momento, quizá podría pasar con otra actriz. Nunca me ha pasado, pero tampoco podría decir que no, porque lo que sucede en escena es completamente verdadero. Para eso trabajamos como actores, para eso luchamos, para hacer las escenas con verdad. Hay, obviamente, una ética que pesa en nosotros, pues, enormemente para que lo que se quede en escena se quede ahí, y una vez que brincas a otra escena, pues eso quede olvidado. Pero como decía, somos seres humanos. Nunca, o sea, voy a decir, nunca digas, nunca. No me ha pasado, pero tampoco me niego a la posibilidad de que eso pudiera suceder y decir, pues esto se queda, oye, Heiser, se queda aquí. ¿Y has terminado alguna escena, algún día de escenas de ese tipo? ¿Regaderosas de agua fría? Contrólate, Heiser. No, he terminado escenas de golpes. Ajá. En algún momento sí muy enojado, sobre todo porque también de repente hay heridas colaterales. Cuando uno se empuja, cuando llegas a caer y te golpeas en serio, es muy difícil decir, bueno, pues esto es ficción, porque el cuerpo está lastimado. Y ahí sí me ha pasado de tenerme que controlar y decir, entiendo que fue un mal golpe, venga, vamos a abrazarnos y vamos a seguir adelante con algún compañero. Claro. Oye, y viene una serie que ya estamos viendo en estos días, bueno, ya se puede ver en la plataforma Netflix, que es Ingobernable. Uh-huh. Supongamos que la gente no la ha visto,
algunas personas que nos están viendo. ¿Eres Peña Nieto tú? No. ¿Eres Enrique Peña Nieto? No. Yo siempre he dicho que traté de construir un personaje todavía más interesante en ese sentido. Es justamente una historia que se cuenta en un México contemporáneo, pero que no tiene nada que ver con la pareja presidencial. Quisimos irnos mucho más allá, hablar de un México, sí, muy dolido, un México lastimado, pero también un México esperanzador, un México... Que yo me atrevo a decir que es un México que quiero que el mundo vea. Un México sí con sus cosas muy malas, un México de contrastes con todo el mundo de poder y de riqueza, pero también con el otro mundo de la gente marginada, del mundo de Tepito, y cómo esos dos mundos confluyen. Entonces, a grandes rasgos, eso es ingobernable. Creo que tiene que ver también el título, no solo con el personaje de Kate, sino también con un México que es ingobernable. Y ese ha sido, creo que, pues de alguna manera como la cruz que hemos cargado los mexicanos durante muchos años. Oye, ¿te has fijado que dos proyectos, los últimos proyectos, han sido con actrices mayores que tú de edad? Y por caballero no digo cuántos años, pero sí algunos años. Sí. El día de mañana, pues, te va a tocar Sara García si sigues en este tenor. ¿Sabes qué onda? Casi siempre, casi todos los proyectos de mi carrera, al menos en los que he protagonizado, espero que no me estén viendo muchas de esas actrices, pero sí, casi siempre he trabajado. Mayores. Siempre creo que me he visto más grande también. Sí. Tengo 35 años, voy a cumplir 36 en diciembre, y también la vida me llevó a crecer muy rápido. Mi hermano me lleva 10 años, mi hermana me lleva 7 años. Siempre fui muy amigo de los amigos de mi hermano y de mi hermana. Entonces, creo que de alguna manera yo crecí muy rápido y pues también mi carrera eso se ha visto reflejado. Siempre he hecho personajes más que tengan mayor edad de la que yo tengo. Cuando hay muchas cosas y esta serie de Ingobernable ha tenido muchos altos y bajas, yo sin verla, pues lo sé de entrada que no puede o no ha querido o no ha podido entrar al país. Uh-huh. Y si son los presidentes de México, pues tienen que estar en México, ¿no? O sea, ¿cómo suplieron ese asunto? Pues la magia de la televisión, ¿no? De repente, utilizando dobles, muchas de las escenas las hicimos en San Diego, que era donde teníamos la base como de filmación de toda la historia Ingobernable allá. Y entonces yo estuve todo el tiempo dividido entre la Ciudad de México y San Diego. Y es fascinante el trabajo que hicieron porque de verdad uno no... O sea, yo que la hice y que hice escenas en San Diego, de repente digo, yo juraría que estamos en México, o juraría que estamos o en Palacio Nacional o que estamos en las calles del centro de México, porque el trabajo de arte fue impecable. Querido Eric, eso es el trabajo. El trabajo es una parte muy importante de nuestras vidas. O sea, porque sin trabajo, muchas otras, si no fuera por el trabajo, no estaríamos aquí sentados, ni tú ni yo. Pero la vida misma es el amor. ¿Piensan tener güeritos, Fer y tú? Uf, me encantaría. Yo he dicho varias veces que el gran sueño en mi vida es formar una familia, convertirme en padre de familia. Y encontré a la mujer con la cual compartir mi vida y hacer ese sueño realidad. Entonces, estamos creo que ambos pasando por el mejor momento de nuestras carreras. Ahorita es momento de aprovechar esto tan bonito que nos está pasando, de poder movernos por el mundo contando historias que nos gusten. Y espero que pronto llegue el momento para decir, ahora es tiempo para nosotros y es tiempo para dar ese siguiente paso. Pero me encantaría. O sea, ¿se van a casar? Pues yo creo que la institución del matrimonio de repente funciona para muchas cosas y creo que te facilita muchas cosas como ciudadano, porque finalmente pues para muchas cosas es necesario, pero... O sea que sí, ¿no? Yo creo que sí nos casaremos. O sea, Fer se quiere casar. Sí, haremos quizá algo, pero muy nuestro, nos casaremos como a nuestra forma. Y, ajá. Y creo que de alguna manera pues es como compartimos una vida juntos ya, compartimos un hogar. Ya el siguiente paso es algo, pues suma nada más un poquito más, o es meramente un título que se le agrega a la relación, pero... No, yo digo para ir a la fiesta, ¿no? Ya sí. Pues uno siempre agradece las bodas. Que sí. El amor será por siempre. Oye, amigo, gracias por estar en el minuto que cambió mi destino. Gracias. Veo, y el público lo ha visto, que han sido varios minutos los que han cambiado tu destino, que le has dado giro a la tuerca de tu vida en varias ocasiones, pero siempre en el sentido correcto. Gracias. Hasta siempre, Eric. Muchas gracias. Él es Eric Heiser.
Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Pero al leer tu libro de Esta soy yo, me doy cuenta que tenías dos papás. Y tú no lo conoces sino hasta que tienes, ¿cuántos años? Bueno, lo conocí cuando tenía yo como 8, 9, 10 años más o menos. Uh-huh. Hasta que un día me enteré que era mi papá por un pleito que tuvieron mi papá, Luis Pinal, y mi mamá. Y ahí me enteré que el señor Pasquel era mi papá. ¿Y a qué edad te casas con Banquel? A los 17. Pero no te casaste muy enamorada, ¿verdad? Pero no era un amor así de aquellos enloquecidos. Yo creo que era una convenenciera yo en ese momento. No tenías para sacar a Silvita del hospital. Entonces, pues, a vender cosas y a empeñar. Ahí conocí el empeño. ¿Y en qué momento aquella paradisíaca relación, Silvia, se torna difícil, enfermiza? Surgieron los celos de parte de él, no más que mía. ¿Te pegó? Pues sí. ¿En qué momento mamá Silvia Pinal se entera que había un problema de alguna adicción? Pues me doy cuenta porque la veo, pero hablar con ella era muy difícil, hablar con ella. Tan es así que a tu segunda gran alegría de la vida como mujer le pones Viridiana. Pues sí, una niña preciosa, preciosa era preciosa y fue preciosa siempre.